y algunos tips, algunos consejos para que puedan emplearlos con sus niñas. Y ustedes han mandado fotos preciosas de papás y sus hijos. ¿Qué más? Además nos visitó la nutricionista Carolina Rojas para enseñarnos qué es lo bueno y qué es lo malo a la hora del desayuno. Para que usted aprenda a tomar un buen desayuno. Me encantó ella, fantástica. Sí, muy buena, ¿verdad? Regia, estupenda. Aparte se mantiene muy bien. Y aparte hicimos una rica preparación especialmente para usted. Ponte que está de en la frente. Casa. Bueno, yo quiero así. Hola, yo soy... No es él. Hicimos nosotros un rico chupe de canicama. Señor director, por favor, ponga la receta en pantalla para saber cómo se hace este chupe de canicama. Un paquete de canicama, 4 yemas de huevo, un pan de molde, medio litro de leche, una taza de crema y una cebolla que afunaron lenta. Y estos sabores fufi, también necesitamos ají de color, orégano, una taza de vino blanco, un trozo de queso mantecoso, con cebolla o sin cebolla, un sobre de queso rallado y perejil o cilantro. ¿No es así? Así es, maravilloso. Oye, delicioso el chupe que hiciste de canicama o surimi. Nos separamos, pero siempre estamos aquí para acompañarlos. Esto es Sabores por las pantallas de Zona Latina. Un paso adelante, un paso atrás, cinturitas y espaldas.